Buenos días. Buenos días, buenos días. Ah, buenos días. Días. Perfecto. Genial. Me parece perfecto. El saldo se lo digitas. Sí, claro. Le Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Jorge Acevedo. Trabajo en el proyecto Impulsa Industria. Me acompañan Micaela Raimondo y Paola De Vincenzi, compañeras de Impulsa Industria, el equipo de coordinación. Y también nos acompaña, por supuesto, Ernesto Rodríguez, quien será el disertante del taller de hoy, Sistema de Ejecución de Manufactura. Para comenzar, vamos a hacer una breve introducción de lo que es el proyecto, cómo se enmarca este taller dentro de las actividades que venimos realizando. Y después daremos paso a la disertación de Ernesto. Agradezco a aquellas personas que ya estén, que estén presentes, si pueden cambiar su nombre, digamos, como participantes, poner nombre, apellido y a la empresa a la que pertenece. Bueno, para quienes no conocen el proyecto, Impulsa Industria es un proyecto ejecutado por Cámara de Industrias, apoyado por INEFOP, que comenzó en el año 2018. Ya estamos, bueno, a casi 3 años, porque fue en septiembre del 18 que comenzamos. Pero que busca es dinamizar la generación de proyectos de desarrollo industrial mediante la prestación de servicios que fomenten la incorporación de nuevas capacidades y la articulación entre las empresas industriales y demás actores del ecosistema de innovación industrial. Como puede ser emprendedores, investigadores, estudiantes y otras empresas de servicios. Dentro de ese proyecto, una de las líneas de trabajo principales que hemos llevado adelante es la industria 4.0. Dentro de la industria 4.0 tenemos diversas actividades, la cual vamos a ir repasando rápidamente. En primer lugar, les quiero comentar acerca de una asistencia técnica a la cual hemos llamado Plan de Transformación Digital. Es un servicio novedoso dirigido a pymes, a mipymes industriales, que lo que se hace es apoyar a las empresas a conocer la situación actual de digitalización y elaborar una hoja de ruta para la incorporación de tecnologías digitales que fomenten la innovación y el desarrollo de la empresa. Esa hoja de ruta es lo que llamamos el plan de transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? Basándonos en lo que es el objetivo general del proyecto, tratamos de articular nosotros como Proyecto de Impulso Industria de Cámara de Industria con diferentes expertos técnicos y estratégicos, los cuales son quienes acompañan a la empresa y elaboran conjuntamente este plan de transformación digital. Nosotros desde Impulso Industria entendemos la industria 4.0 no solo como la incorporación de tecnología per se, sino entender el entorno donde se mueve la empresa, entender el modelo de negocio, entender la evolución de la propuesta de valor de la misma, para así incorporar esa tecnología que fomente ese crecimiento. Es por eso que cada una de las empresas es atendida por un experto con un carácter más estratégico, que se encarga básicamente de lo que es el anillo externo de la imagen de la izquierda, y la otra persona que acompaña a ese experto es un experto tecnológico que se encarga más de la parte tecnológica y de procesos, que es lo que está en el anillo interno de la imagen de la izquierda. Estos expertos han sido formados en una metodología, la metodología Industria 4.0, los cuales a través de herramientas analizan a la empresa en 5 grandes ejes estratégicos, a partir de los cuales descubren oportunidades de mejora y optimización, y con esas oportunidades los expertos realizan recomendaciones a corto, mediano y largo plazo, que introducen a la empresa o la acompañan hacia la industria 4.0. Algunos números de ese plan de transformación digital: hemos realizado 6 ediciones, convocatorias abiertas a niveles industriales. Hoy por hoy hay 41 empresas con plan de transformación digital elaborado. Han sido 155 empresas sensibilizadas en temática de industria 4.0, como puede ser el taller que estamos atendiendo, y 36 expertos han sido formados en la metodología. Esas
esos profesionales que acompañan a las empresas en la elaboración del plan de transformación digital. Siguiendo con las actividades de impulso a la industria respecto a Industria 4.0, hemos desarrollado dentro de Plataforma Industrial. Plataforma Industrial es un mercado virtual donde se encuentra la oferta y la demanda relacionada a lo que es economía circular. Pero bueno, nosotros desde Impulso Industria hemos incluido un nuevo capítulo, una nueva categoría, donde la empresa proveedora de tecnología ofrece, anuncia sus capacidades y la empresa industrial, como demandante de tecnología, puede ver los anuncios publicados por las empresas proveedoras. Por lo tanto, los animo, ya sean proveedores de tecnologías o demandantes de tecnologías, a ingresar a la plataforma, que es de acceso libre y gratuito, para conocer las capacidades que hay a nivel, por lo menos las que están dentro de la plataforma, sobre para ir hacia la industria 4.0. En lo que es la página web de Proyecto Impulso Industria, hay una sección exclusiva que explica cómo se inscribe, cuál es el objetivo, hay un tutorial de registro y de uso de lo que es la plataforma. Toda esta diapositiva, junto con lo que presente Ernesto, van a ser enviadas a ustedes al cierre del taller entre hoy y mañana, y tendrán los links para descubrir un poco de qué se trata la plataforma industrial. Estas son unas capturas de pantalla y está el link de lo que es plataforma. Como verán, a la mano derecha encontrarán las soluciones tecnológicas. Y en la imagen de la derecha es también una captura de pantalla con algunos de los anuncios publicados por empresas que se han animado a hacerlo. Y para ir cerrando esta introducción, otra de las actividades que hemos realizado son los talleres. Nos hemos concentrado básicamente en las tecnologías disruptivas, estas que están en boga, las que están dentro del anillo interno, como son software, manufactura aditiva, inteligencia artificial, internet de las cosas. Y en ese sentido, durante este año ya hemos dado dos talleres con las temáticas de fabricación digital e internet de las cosas y Big Data, en mayo y en junio respectivamente. Cuando les envíe también esta diapositiva, podrán acceder a las grabaciones de los talleres. Estos dos primeros talleres fueron dados en un marco de colaboración que tenemos con la Universidad Tecnológica, con la UTEC. Hoy nos encontramos en el tercer taller de este ciclo, el sistema de ejecución de manufactura. Y para octubre del 21, de este año, perdón, vamos a estar realizando un taller también en este formato de automatización industrial e inteligencia artificial. Así que sin más, yo voy a dejar de compartir pantalla y le doy la palabra a Ernesto. Muchísimas gracias a todos. Adelante nomás, Ernesto. Buenísimo. Buen día para todos. Algunos ya los conozco, los hemos visto. Algunos hemos trabajado ya hace tiempo. Desde ya, muchas gracias a todos por participar del taller. Espero que varios de los conceptos que se van a hablar puedan ser de utilidad. Yo calculo que muchas veces por el propio desarrollo de la tarea profesional hay muchas cosas que se van a ir hablando, que en general casi todo el mundo ya las vivió en carne propia, por lo menos varias de las diferentes cuestiones en cuanto a la gestión, en cuanto a los programas. En cuanto a la implementación, pero sí es bueno muchas veces ver qué es lo que propone un poco el taller en estas dos horas, ver un poco cómo es que se unen todas las piezas, digamos, a nivel de gestión del software de la empresa y cómo contribuye todo lo que es el software de manufactura para el trabajo diario, ¿no? En todo lo que son empresas, sobre todo de producción, y que necesitan una organización, ¿no? Basada en software, lógicamente. Más o menos, como ya estaba en el flyer de promoción, se va a conversar un poco de todas las tecnologías de software, de gestión industrial, para qué sirve cada una, como los ERP, los PLM, los MRP, los MES,
luego caer un poquito más adentro, ya de lo que es el funcionamiento del software de ejecución de manufactura. Luego, bueno, algunas consideraciones en lo que es la implementación de un software MES, algunos requisitos que hay que tomar en cuenta, cómo hacer una evaluación de la implementación del software, y también cómo medir la eficiencia de la implementación y de la gestión en general con indicadores. ¿Sí? Y después, bueno, hay un ejemplito también de aplicación para bajar un poco más a tierra, digamos, cómo se unirían las diferentes tecnologías en la utilización del software. Desde ya les digo, pueden dejar si quieren ahí el botoncito cerca del micrófono, y si surge alguna duda, alguna inquietud, en cualquier momento pueden, pueden intervenir, y se va hablando, y bueno, si llega a surgir quizá mucha cosa junta, bueno, alguna cosa de repente la dejamos para el final, pero bueno, lo vamos manejando un poco en la dinámica, ¿sí? No hay problema ninguno. Siéntanse libres de poder contribuir en lo que quieran, porque probablemente haya varios de los participantes que tengan ya una experiencia previa, anterior, y puedan también contribuir bastante justamente con el conocimiento propio. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que comentaba Jorge hace unos minutos, que hizo una pequeña introducción de lo que es el proyecto de Impulsa Industria, es que se trabaja, el proyecto Impulsa Industria realiza el diagnóstico pensando en la transformación digital de las pymes, utilizando lo que son habilitadores tecnológicos, ¿sí? Que fue el doble anillo que apareció en una imagen allí. Ese doble anillo tiene una doble funcionalidad lógica y toda una parte, digamos, de habilidades, vamos a llamarle blandas, aunque hoy por hoy ya les diría que no son tan blandas, porque a veces el término blando parece que fuera algo que es sencillo o accesible, y no lo es así, no hay que llevarse con esa impresión. Y también tiene un núcleo más duro, que es un círculo interior de lo que se llama los habilitadores tecnológicos, que quizás sean las habilidades más duras, que ya es donde entran los pilares tecnológicos en sí, ¿eh? Entonces, si uno integra los dos anillos, digamos, tiene como visiones opuestas y complementarias de la cosa. Porque desde el punto de vista técnico, quizás el técnico piensa más en los habilitadores duros, en la programación, en el software, en las plataformas, tiene como esa visión, pero la gente que hace toda la parte del negocio, tiene todas esas habilidades blandas justamente para pensar la estrategia, para pensar el producto, para pensar todo lo que es la comunicación, la estrategia de venta, que tienen como finalidad generar el usuario, ¿no? Generar una interfase, tanto pensando en productos que son de uso masivo. Hay algunos tipos de productos que todavía el usuario no tiene la posibilidad, digamos, de comprarlo individualmente porque va a un lugar donde un revendedor lo vende, digamos, ¿sí? Pero hay una gama ya del comercio que sí considera activamente al usuario y a la personalización de los productos y a favorecer la experiencia de compra del usuario en canales como, por ejemplo, lo que es e-commerce, ¿sí? Uno de los pilares que tiene justamente la industria 4.0 es darle al usuario la posibilidad de elegir, que el usuario elija, ¿sí? Un producto personalizado. En general, la tendencia a la búsqueda de productos personalizados cada vez es mayor. Hay muchas veces una base genérica, digamos, ¿sí? La ropa sigue siendo ropa y nos sigue vistiendo, digamos. Pero muchas veces lo que busca el usuario es tener una ropa, un color, un modelo, algún detalle que lo identifique, que lo personalice, incluso muchas veces pagando opcionalmente más por eso, ¿no? Y el usuario accede a esos productos personalizados en general utilizando alguna plataforma, algún programa. Si el programa en general es la versión, digamos, tipo una app, una versión web, que le suministra el administrador, el dueño del servicio, digamos, para generar el canal de comunicación para concretar la compra, ofrecer la variedad de productos y concretar la compra. En el medio, ¿sí?, está justamente la parte del desarrollador que se encarga justamente, o el técnico, que se encarga de que todo eso pueda unirse, digamos, ¿sí? Sin importar
el tipo de plataforma o de servicio, que puede ser de los más conocidos, como esos que están allí, de los servicios más conocidos, pueden ser servicios personalizados también, customizados, que brindan empresas que muchas veces son plataformas específicas para un tipo de negocio, modelo de negocio específico. En definitiva, hoy por hoy, siempre hay alguna plataforma allí en el medio que me ayuda a mí a mantener mi negocio, mi servicio, muchas veces con servicios que ya están en la nube, muchas veces con servicios que están en la nube de tipo híbrido, con respaldo local, o directamente servicios que son locales con servidores de la empresa. Y en general, existe algún tipo de plataforma en algún lugar donde se almacena la información y hay una rama, un aspecto gente técnica de IT que se encarga justamente de hacer el mantenimiento, el desarrollo y de permitir que se pueda brindar ese servicio. ¿Para quién? Lógicamente para el dueño, el proveedor del servicio, que sé que tiene todo lo que es la infraestructura de producción. Ya sea que sea una cadena alimenticia, ya sea que sea un producto de, como puede ser tarjetas, como puede ser la parte gráfica, como puede ser un servicio también tercerizado, que es el dueño del negocio en definitiva, como puede ser un servicio de transporte, como puede ser también producción metálica de materiales, impresión en, puede ser algo textil, puede ser el rubro que sea. Lo que sí, el objetivo final es que yo con mi producto pueda crear los canales adecuados, tanto o para llevar un producto a un distribuidor o llevarlo al usuario final, y dependiendo del tipo de producto o industria que yo esté manejando. Esto visto, lo que es a nivel de capas, digamos, me genera a mí, a nivel ya más pensando del lado del proveedor de servicio, digamos, de la industria, diferentes niveles de capas de decisión. Es decir, yo estoy a nivel de dirección, tengo una visión estratégica del negocio, donde yo justamente tengo que verificar ciertas condiciones para mantener mi negocio funcionando, evidentemente se puede hacer que crezca mejor, con indicadores, con tendencias de crecimiento, bueno, con una visión a largo plazo. Luego ya hay un nivel intermedio, un nivel gerencial, que me hace toda la parte de gestión, digamos, de planta, ya con un horizonte menor en tiempos también, muchas veces meses o semanas. Ya luego hay más un nivel de campo a nivel industrial, lo que son todos los supervisores a nivel ya de planta, a nivel de línea de producción, donde bueno, se ven justamente los desarrollos del avance de los trabajos, los tiempos de respuesta, toda la parte de mantenimiento de edilicia, de máquinas. Y luego está bueno, a nivel de planta, donde están los operarios, que justamente son los que del producto, ¿no? Que yo estoy ofreciendo, el producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Lógicamente, lo que es el nivel de planta, por la velocidad de la respuesta, el horizonte de tiempo es en minutos, a veces, bueno, puede ser algunas horas también, y luego el nivel de supervisores también, bueno, puede ser algunas horas, puede ser algunos días también, ¿no? En función de la dinámica del trabajo. Hasta acá más o menos esto no es como una visión general de cómo se van uniendo las capas. ¿Sí? A nivel de lo que es el manejo de la empresa, muchos casos se utiliza un software que se llama el software de planificación para los recursos empresariales, que se llama el ERP. ¿Sí? Este es un software que es muy conocido. Son unas siglas que incluso están apareciendo por muchos lados, hay mucha publicidad de este tipo de programas, pues justamente son programas que están pensados para ayudar justamente a hacer la gestión de la empresa. Muchas veces, ahora, sobre todo las empresas más chicas, a veces tienen sistemas que son más, más manuales, digamos, pero que también, bueno, todo esto que ha pasado de la pandemia y, bueno, la virtualización de muchas de las actividades, hay que decirlo también, por suerte Uruguay está bastante bien parado en lo que es conectividad y bueno, también la formación de la gente ayudó mucho a lograr hacer esa transición de una forma rápida y bastante eficiente con todo, porque Uruguay, por más que tuvo una caída, ya está volviendo a retomar, no ha llegado a los guarismos anteriores, pero hay una,
un movimiento que se está volviendo a tomar, se rompió como esa inercia de quietud, y eso también está unido a ya la visión, tanto empresarial como de todos los mandos medios, digamos, de utilizar este tipo de tecnologías, que se aumentó mucho la utilización de este tipo de programas, justamente porque en la medida que yo no puedo estar llevando, trayendo papel, y el envío de información tiene que ser digital, no solo que explotó el tema de la facturación electrónica, sino también la utilización, la implementación de software de gestión, como los ERP. El ERP, en general, está compuesto de varios módulos, ¿sí? Hay varios tipos de productos, en este sentido, hay unos productos que ya son más cerrados, que vienen con algunos módulos más fijos, hay otros que tienen un nivel de personalización mayor. En general, hay todo, me permiten a mí almacenar todo lo que son informaciones del producto, de datos, de diseños, es lo que es la información de ingeniería, incluso también de partes de procesos de planta. Todo lo que es la parte de gestión de recursos humanos en general está también dentro del ERP. Todo lo que es la planificación de los materiales para realizar la manufactura, la elaboración de los productos, que es lo que se llama el MRP, que varios que están participando lo deben utilizar también, ya lo deben haber escuchado. Todo lo que es la gestión financiera, todo lo que es la parte de compras, ventas, facturación, todo lo que es la gestión de la cadena de suministro, también la gestión de lo que es depósito, inventario. Módulos también como el CRM. El CRM en particular, muchas veces hay módulos que se venden por separado, que atienden estrictamente esta necesidad, y puede estar incluido dentro del ERP también. Hay como una tendencia a que esté todo ya unificado. Módulos también para justamente la gestión de proyectos, que es parte donde entra también todo lo que es la gestión de los proyectos y cómo gestionar la producción. Y también, específicamente, hoy por hoy ya están viniendo también módulos para justamente gestionar la producción y con diferentes niveles de detalle, ¿sí? Diferentes niveles de complejidad dentro de lo que es el MES mismo, el software de ejecución de manufactura. Se utiliza mucho también a nivel del ERP. Se puede incluir lo que es otros módulos más, como el PLM, que es para el ciclo de vida del producto. El software PLM, en general, ahora hay una tendencia muy grande a incluir este tipo y utilizarlo. Muchas veces ya está y no se utiliza. Bueno, empecé a utilizarlo. Se está haciendo mucho hincapié por todo esto que todo el mundo ya sabe, el cambio climático, el calentamiento global, de optimización de los recursos, darle una segunda vida útil a todos los recursos materiales, que no tirarlos, sino reutilizarlos o intentar venderlos para que se reciclen. Bueno, es pensar el concepto del diseño del producto desde que nace el producto hasta que se va a descartar, para incluirlo dentro de lo que es la planificación que utiliza la empresa. Quizá, bueno, no digo que esto que todo el mundo lo hace, pero la tendencia actual es utilizar y prestar mucha atención en este sentido lo que es el PLM. También hay, muchas veces se llama ERP2, ERP3, bueno, cuando hay también un acceso a la base de datos del ERP de la empresa por parte de proveedores. Es decir, yo le puedo dejar abierta una puerta también con un acceso lógicamente restringido para cierto tipo de funcionalidades a los proveedores, incluso para reposición de stock, cotizaciones, y también muchas veces esto es muchas veces lo que uno está más acostumbrado, es a poder entrar en un sitio de la empresa o en algún lugar que la empresa me deja, que se une con la información que la empresa tiene sobre disponibilidad de productos para los clientes para que puedan hacer compras. Porque lo que hay atrás del e-commerce en definitiva es un poco eso. Yo tengo tanta cantidad de un producto, los clientes van entrando, bueno, y a la medida que van comprando se me va descontando también de las existencias que yo tengo. Hay varias formas de implementar esto, pero esencialmente dejar un canal, una puertita abierta, y eso a veces se le llama también DRP3, bueno, depende cómo se maneje. Una de las ventajas que tiene, la utilización de DRP tiene varias ventajas.
Si yo ya tengo un programa, un software que está, con el cual estoy trabajando, y necesito agregarle funcionalidades, muchas veces los programas más nuevos me permiten de alguna forma agregar alguna funcionalidad. Si la funcionalidad del módulo que yo quiero agregar resulta que no es totalmente compatible, nunca nada es totalmente compatible, pero cuando yo tengo un nivel de compatibilidad alto, por ejemplo, yo puedo utilizar la base de datos que ya existe, eso es un punto importante, me evito tener problemas de definición, problemas de choques, de errores en cuando la información va y viene, digamos, una cosa que también se puede llamar redundancia, o discrepancia de datos. Y la ventaja de tener un ERP único, justamente, que como es parte del propio diseño de la columna vertebral de un programa solo, todas esas discrepancias de datos no ocurren. A veces también no es tan sencillo, porque cualquiera que haya, de los que esté participando, que haya hecho un cambio de software en la empresa, sabrá también que es bastante, bastante difícil, que toma tiempo. Eso lo vamos a conversar un poquito al final. No es para nada sencillo, ¿no? No sé si alguno tiene alguna consulta, quiere aportar algo. Quizás allí también hay un poco de la experiencia de alguno en la implementación de este tipo de programas, que haya pasado por este tipo de detalles. Cada uno de los módulos, lógicamente, ataca, que componen el ERP, ataca una parte diferente de la gestión de la empresa. Y entre todos facilitan lo que es la gestión de la misma. Bien. Ya pensando un poco más en las actividades diarias, digamos, el ERP me facilita a mí mucho lo que es la planificación, el control de la producción, que muchas veces se le llama el PPC, se le pueden poner las siglas en español también, que es planificar todos los ciclos de todas las etapas, digamos, que a grandes rasgos intervienen en el ciclo de producción, ¿no? Esencialmente lo básico, a mí me van llegando pedidos, pero también, muchas veces me voy adelantando, no solo voy esperando. Voy a necesitar recursos, materias primas, insumos de varios tipos, la estructura básica, digamos, de material productivo. Luego voy a tener otro tipo de recursos que ya van más de la mano de lo organizacional, como la gente, como puede ser también aspectos logísticos, lógicamente un aspecto edilicio también, aspectos tecnológicos también, un aspecto de conocimiento, el know-how mismo propio del proceso. En general, todo lo que son maquinarias requieren también personal capacitado para realizar el mantenimiento, para hacer un seguimiento de toda la operación. Y lógicamente también necesitaré mis máquinas. La figura de la máquina allí es también una analogía, ¿no? Porque puede ser, este tipo de software se utiliza para todo tipo de empresas, incluso puede ser una empresa que brinde, que lo utilice para hacer la gestión, es una empresa de servicios, ¿sí? No necesariamente tiene que fabricar algo físico, cada vez se brinda más servicios. Entonces, en definitiva, allí la máquina también puede ser perfectamente una computadora o una plataforma o servicios de otro tipo, ¿no? Pero en el caso de producción, apunta a la maquinaria. Bien. Y luego, no necesariamente en este orden, ¿no? A mí me llegan los pedidos, tengo que definir cuánto tengo que fabricar, cuándo lo tengo que hacer, ahí está toda la parte de la organización, dónde, cuáles son los recursos que voy a utilizar para fabricarlos, y también definir luego el destino, ¿no? ¿Cómo voy a resolver el tema logístico? ¿Si lo voy a hacer yo? ¿Si lo voy a tercerizar? ¿Cómo hago todo lo que es una de las partes más difíciles, muchas veces, que es lo que se llama la logística de la última milla? ¿Sí? Es un aspecto también que tengo que resolver. Bien. El ERP, en definitiva, lo que me da a mí es
cómo integrar toda esta información de una forma lógica, de una forma ordenada, de una forma que me permita a mí localizar toda esta información y visualizarla de una forma tal que resulte comprensible y que me permita a mí trabajar y ejecutar todas estas tareas de forma continua, no solo a mí, sino a todos los operadores del sistema, de una forma fácil y que me permita seguir trabajando, ¿no? Es un poco la idea, integrar toda esa información mediante, lógicamente, datos. ¿Sí? Datos que se desprenden y que me van alimentando el programa, que se desprenden en cada una de estas etapas. Bueno, dentro de lo que es el control de la producción, hay un par de elementos importantes acá a destacar, que es toda la parte de los sistemas que realizan la manufactura, que es justamente la integración de los recursos tanto humanos como físicos de máquinas, ¿sí? Para realizar un trabajo, un procesamiento de material, y luego todo lo que es el equipo con el manejo de la mercadería, el posicionamiento, el traslado, y todos los sistemas electroelectrónicos, que son los computacionales, para realizar la tarea, ¿no? En general, todo lo que es el sistema, hay un sistema de soporte para hacer toda la manufactura, un sistema que soporta, digamos, que ayuda a tomar toda la parte de decisiones al sistema de manufactura en sí, que viene a ser el núcleo, el corazón de la cosa, y luego están las operaciones propiamente dichas, que son los procesos de fabricación, ensamble, y todos los procesos físicos que correspondan, ¿no? Esto va a tener una unión con los materiales que se necesitan, ¿sí? Y están los tres unidos en general con lo que es el concepto de control de calidad, ¿sí? Que es para hacer justamente el seguimiento de los diferentes procesos, e ir realimentando y ajustando, evitando que haya desvíos, tanto en la formulación del producto, digamos, del proceso, también en el control de todo el software, de todo el orden, de toda la descripción del proceso que se está realizando, y cómo es el resultado final, ¿no? El control de calidad no solamente apunta al control final, pues es una cosa bastante clara también, que si yo controlo el producto que está saliendo y el producto está saliendo con algún defecto o con alguna especificación que no es la que yo estoy buscando, que voy a tener que corregir también a ver si hay un error que es local o hay un error que está viniendo de diseño del sistema anterior, ¿no? Del paso anterior. Entonces este sistema es iterativo, en definitiva. Y finalmente el objetivo mío es tener el producto terminado, ¿no? Todo el núcleo interior es lo que se llama el sistema de producción. La parte de arriba, justamente el soporte a la manufactura. Y la parte de abajo, en definitiva, forma parte de lo que son las instalaciones del sistema productivo. ¿Sí? Bueno, en general, este tipo de sistemas a nivel práctico, digamos, tiene una planificación general, es decir, hay una planificación específica de lo que hay que hacer, ¿sí? Muchas veces hay una visión un poco más a largo plazo, en tiempo sobre todo y en las cantidades, y que incluso puede adicionar trabajo nuevo o modificaciones, ¿sí? Por pedido de clientes, por demanda de mercado, por varios motivos. Que es lo que se llama, que no es la planificación habitual, digamos, es lo que se llama la planificación de la producción adicional, que son todas modificaciones que pueden ir entrando justamente a las estructuras, a las estructuras normales. La planificación principal, ¿sí? Que es lo que me determina en general el orden en el cual voy a hacer las cosas, ¿sí? Que considera también todos los recursos que yo tengo que tener para esto, es lo que se llama justamente el MPS. En general hay programas también que vienen integrados junto con el ERP, muchas veces como módulos, muchas veces pueden existir incluso de forma independiente, ¿sí? Porque muchas veces la necesidad lleva a que esto nazca de forma independiente, la formalización, sobre todo un tiempo atrás, la formalización ya en los últimos años, la tendencia es que esté todo unido,
con los clientes, con el número de pedidos, con el lote, con la facturación, con el stock, que esté todo unido en el mismo programa, para que me permita justamente hacer la planificación. El paso anterior, para justamente lanzar lo que son pensando a futuro, considerando tendencias de mercado, hacer lo que es la planificación adicional, está muy unido a los ciclos de innovación y desarrollo, y como una suerte de realimentación. Entonces se van detectando también, recibiendo información de los clientes, detectando nuevas posibilidades, líneas de productos, ya se va planificando como un objetivo también estratégico de la empresa hacia dónde ir, y para luego incluirlo en lo que es la planificación principal. Es una tarea también que está unida con toda la parte de ventas y de marketing, porque en definitiva trabajan muy juntos y van a alimentar a lo que es un poco la planificación a largo plazo. Todo lo que son las campañas de ventas y de marketing, no es que yo hago la campaña e inmediatamente obtengo resultado, aunque hay campañas que son más cortas, son de un impacto mayor, muchas veces esto demora, por eso también se incluyen en planificaciones que son posteriores. Dentro de lo que es la planificación principal, el orden, me tomo como insumo también, para hacer la planificación lógicamente, lo que son los conocimientos del inventario, del stock que tengo, ¿no? Y ahí considerando el stock también, la planificación principal tiene que considerar el resto de los recursos, ¿no? Recursos humanos, todo lo que es recursos materiales, máquinas, maquinaria disponible, sobre todo para evitar un poco lo que es planificar y que no se puedan cumplir con las cosas, ¿no? Bien. Luego, de lo que es el orden de la planificación principal, pasaría a lo que es conceptualmente, ¿no? A lo que es la planificación de los materiales de producción, ¿sí? Ya ahí no solo tengo el grueso, acá es donde hago la depuración fina. Un pequeño comentario que yo creo que es interesante en esto, es esto no quiere decir que en la empresa yo vaya a tener a una persona por cada bloquecito de, ¿no? Es decir, si el proceso mío realmente es muy grande y es muy complejo y tiene mucha variedad de productos, quizás yo hasta necesite una persona para manejar toda esa cantidad. En general, yo viendo lo que he visto en la realidad nacional, más que nada, hay casos sí que puede haber alguna tarea un poco más específica, pero en general hay una o persona o dos, hay un responsable y hay quizá un par de personas más que son los que hacen todas estas tareas, ¿no? Que hacen toda la planificación, que chequean los stocks, que chequean el personal disponible, que bueno, es un conjunto de personas, a veces quizá a veces incluso un rato cada uno, que va manejando diferentes aspectos para lograr planificar todos estos bloques, ¿no? Esto lo estamos hablando más que nada a nivel conceptual, cómo funcionaría individualmente la tarea, ¿sí? Bien. La planificación de los materiales también está unido a ese bloque que aparece allí, que es la planificación de la capacidad, justamente, que me toma en cuenta cuál es la capacidad real que yo tengo en planta. Luego van a aparecer adelante algunos detalles más de eso, de lo que es la capacidad real de planta, luego la capacidad que realmente yo puedo utilizar. Una es la teórica y otra es en función de los horarios disponibles de trabajo que tengo, que es la capacidad práctica, bueno. Ahí luego empiezan a hilar un poco más fino ese tipo de detalles, pero que me influyen en la planificación principal también y en la de los materiales que voy a utilizar. Y justamente todo lo que es la planificación de los materiales nutre en un ida y vuelta con la gente la base de datos de toda la información que yo tengo de mi proceso productivo, tanto de especificaciones, tamaños, dimensiones, tipo de materiales, cantidad de materiales, características de los materiales y de los productos. Bueno, hay toda una base, una información que yo tengo, que eso es parte del know-how de la empresa y que también interactúa con la gente justamente de investigación y desarrollo, que también hacen la parte de innovación y desarrollo.
Porque muchas veces no se trata solamente de lanzar un producto de cero siguiendo una tendencia, sino bueno, utilizando el conocimiento, la información que ya tiene la empresa de productos, y cosas que ya han funcionado y que están funcionando, bueno, se parte de ahí para crear productos o servicios nuevos, ¿no? Es un poco la idea. Luego, de todo lo que es la planificación de materiales, eso está directamente relacionado en general con el sector compras. Esto se está pensando acá en el proceso de manufactura, ¿no? Ahí en general también todo lo que son compras de insumos y otro tipo de elementos, pero esto está más pensado, está en ese lugar, pensando en lo que es los insumos de producción, ¿sí? Y bueno, y allí también se abre una puerta para, luego que yo haga la planificación, realizar el control en el piso de planta, el control en producción, para hacer un seguimiento justamente del trabajo que se va realizando, ¿sí? La información que yo recabo de lo que es el control de planta me va a nutrir también la base de datos de ingeniería y manufactura. Es más, hay un... hay un concepto también acá, que vemos, vamos a ver si lo conversamos un poquito más adelante también, que este tipo de iteración, ¿sí? Si yo contara con un software que me permitiera hacerlo, podría también mejorar el diseño de forma iterativa de mis productos, porque yo puedo levantar información directamente de lo que está pasando, ¿sí? Y corregir lo que es la parte o hacer adendos, agregar información a lo que es el proceso de diseño y a la base de datos que existe, ¿sí? Que es otra de las ventajas que me da hacerlo a nivel de software, que yo ya puedo dejar el registro y es de una forma mucho más dinámica que si lo estuviera haciendo en papel, ¿sí? Un poco la idea también. Bueno, luego para compras voy a tener todo lo que son la base de mis proveedores, del tipo que sean, de los productos que sean. Ahí es cuando yo me voy a contactar con ellos, justamente para que me envíen lo que yo preciso. Y con los materiales, ahí entra el bloque planta, que ahí es donde se efectúa directamente la manufactura, ¿no? Que bueno, la voy a efectuar lógicamente con los materiales que voy a pedir. Y voy a hacer un proceso iterativo de control justamente para verificar que esté todo sucediendo como corresponde. El destino final de los productos míos, lógicamente, son mis clientes, ¿sí? Puede ser mi cliente o mi distribuidor, pero finalmente para que llegue cliente, que a su vez, tanto de forma activa como de forma pasiva también, yo me voy a ir enterando de cuáles son los gustos, cuáles son los cambios en las tendencias, y eso también yo lo voy a recibir en todo lo que son me voy a dar cuenta con las ventas, me voy a dar cuenta hablando con la gente de marketing también, y bueno, me va a definir este ciclo nuevamente para aumentar las cantidades o modificar las presentaciones o la variedad de productos, bueno, o productos o servicios. O realizar ciertos ajustes o mejoras o personalizaciones, bueno, por allí va a estar, ¿no? Levantando un poco la información y alimentando el modelo para que de forma iterativa yo pueda seguir trabajando, ¿no? Es un poco la idea. Esto se subdivide, digamos, en diferentes niveles. Hay como un nivel de lo que es la planificación. Hay algunos bloques que están solapados, lógicamente, porque como que tocan en varios, hacen parte de varios, de varias de las tareas. Hay una planificación adicional, hay una planificación más detallada, justamente. Hay un segmento allí de control de lo que es la producción, y luego está la parte operativa directamente, que es la parte de plan. En general, todo lo que es el ERP me abarca todo lo que es la parte superior, puede tener algún módulo más, algún módulo menos, pero en general incluye toda esa parte de información, base de datos y planificación, stock y ventas. Esto está pensado desde el punto de vista de manufactura, ¿no? Y lo que es la parte del software de ejecución del sistema de manufactura entra justamente ahí, ¿no? En la parte del segmento de
compras y control de planta, más pensando en control en el piso que en compras, pero van unidos, ¿no? Porque si no tengo los materiales. Bueno, y el nivel de planta ya es un nivel que se corresponde más con el nivel de hardware, el nivel de la automatización, el nivel de los sensores, de recabar la información del proceso productivo. Bueno. En general, cada uno de los niveles, esto está relacionado con la otra pirámide que veíamos vimos en el otro slide anterior, hace unos minutos. Esto está muy relacionado con los tiempos y las visiones de cada una de las tareas. Entonces, siempre la actualización de los datos, el refresco, lógicamente, si yo tengo un software, lo que es el tiempo de actualización de los datos del ERP va a ser instantáneo, porque yo el software lo voy alimentando en el momento. Pero yo, para comprobar las planificaciones que hago de los lotes y que se vayan ejecutando las tareas, voy viendo la evolución en la medida que eso se va desarrollando, y eso muchas veces toma semanas o toma meses, ¿no? En cuanto al control de la producción, de la planificación que uno va haciendo, yo voy viendo el resultado en función de que va pasando el turno, van pasando las horas, ¿no? Ahí la base de tiempo para la actualización y ver si llegué a mi planificación o no baja mucho. Bueno, y lo que es a nivel de máquina, la respuesta de si la máquina está trabajando bien o no, ahí ya pensando más en un producto más individual, si están saliendo bien, y eso tiene que ser o en tiempo real o en unos minutos, ¿no? Dependiendo de lo que haga, quizás hasta segundo. Bien. No sé cómo se están acompañando por allí, si tienen algún comentario. ¿Van bien ahí? ¿Van bien? Bien, bien. Bien, Ernesto, dale con todo, Roma. Impecable. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Bueno. Específicamente, lo que es el MES, entra acá. Entra el software de manufactura. Tiene como responsabilidad justamente efectuar todas las tareas de programación y dejar todo previsto en esos dos bloques. Es donde entra en el bloque de control del piso de planta y en la planta específicamente. Muchas veces hay incluso hasta una línea que es muy tenue, que divide las diferentes partes, porque están muy unidas. Vamos a darlo un poquito más en detalle, porque están muy unidas. Ahora lo vamos a ver en detalle en un minuto. Están muy unidas a nivel físico, a nivel de comunicaciones. Entonces es muy difícil decir dónde empieza y termina una y dónde termina y empieza la otra. Pero, pero es así que están por acá, están ahí unidas las dos. Acá voy a hacer un poquito un énfasis en lo que es la planificación de la capacidad de la planta. Esto es importante porque... acá muchas veces se utilizan también otras siglas, ¿sí? Que es como la planificación de los requisitos de los recursos, que aparece allí, la planificación de la capacidad preliminar, y que es básicamente eso, es un análisis preliminar de que si yo puedo realizar esta tarea o no, y luego la planificación de los requisitos de capacidad. Esto apunta un poco... la primera de los requisitos de los recursos es justamente la planificación general. Si tengo todos los recursos o cuáles son los recursos que voy a necesitar para realizar la tarea. La planificación de la capacidad preliminar es justamente eso, es un análisis preliminar de si yo tengo todos los recursos que voy a necesitar para hacer la tarea en ese orden, ¿sí? Que parecen, son como detalles muy finos, pero que en realidad me hacen a la cosa, porque la primera, que es la planificación adicional, viene más como una visión estratégica de la cosa, y la planificación principal es la primera bajada a tierra que yo tengo, con todo el trabajo y los pedidos que hay. Entonces, es intentar alinear en la planificación preliminar, si se puede, lo que es la visión general, ¿no? De la cosa. Y luego la planificación de materiales es bajar a tierra, contando con los elementos que cuento, contarlos efectivamente, si cuento con el stock, si cuento con las personas, si cuento con las horas de máquina, para realizar este trabajo, ¿sí? Que ya es de los requisitos de la capacidad. Si tengo la capacidad real para poder hacer el trabajo, ¿no? No solo el orden, sino si realmente lo puedo hacer.
Y bueno, y si lo puedo hacer, entonces ahí ya voy a pasar luego a dar la orden de producción, ¿no? A liberar la orden a planta, ¿no? Acá nos paramos un poco en la planificación de la capacidad, porque es un detalle importante. Muchas veces es un proceso que se hace de forma intuitiva, porque todos ustedes que están trabajan en diferentes ramas de actividad, esto lo hacen permanentemente, incluso hasta lo hacen ya en función de la cantidad que ya se hizo el día anterior, ustedes ya mentalmente van llevando cuánto más hay que hacer, o más o menos ya se van acordando, y a veces no es que esto sea que ustedes se sientan cada 5 minutos a hacerlo, pero este tipo de tarea en algún momento se hace, sobre todo para intentar completar justamente lo que son las órdenes de los pedidos, ¿no? Bien. Dentro de lo que es la planificación de la capacidad, para llegar muchas veces a la planificación hay consideraciones como, estoy seguro, 100% seguro, que hay varios que pasan por esto también, que surge, llega un pedido o aumentan las cantidades o viene la época de zafra. Y bueno, eso me determina también lo que son los niveles de empleo, ¿no? La cantidad de personas que yo necesito para realizar las tareas. Eso lo tengo que solucionar de alguna forma, o pueden ser con trabajadores temporarios, o puede ser aumentando también los turnos, o quizá con alguna hora extra, con el impacto que tiene eso, o también los turnos rotativos. Bueno, hay varias formas de abarcar eso también, pero es parte de la planificación justamente de los requisitos, ¿no? Es decir, si tengo la capacidad de hacerlo o no, con los requisitos que tengo, siempre y cuando, claro, no falle nada, no nos falle alguna máquina, un sistema, algo que me pueda condicionar, ¿no? Bueno, hay otros elementos también que me pueden ayudar a trabajar con la planificación de la capacidad, como son máquinas adicionales, tercerizar alguna parte de la producción también, con gente que tenga alguna parte de algún proceso con horas disponibles, o también, si en algún momento, pues me puede pasar también, ¿no? Que tenga capacidad productiva disponible, aceptar trabajo de un tercero, ¿no? Para yo seguir trabajando y aprovechando la maquinaria y los recursos que tengo disponibles, que eso también se realiza mucho, ¿no? A nivel industrial. Bueno, la idea de esto iba más o menos por ahí. Es un bloque de planificación de la capacidad que quizá no pueda no existir como tal la persona, pero que es una tarea que se hace. 100% se hace y tiene un peso muy grande en todo lo que es el proceso de manufactura, ¿no? Y cuando el complejo es muy, el proceso es complejo y es grande, la utilización de un software para llevar adelante esto es muy importante. Casi que sin software, hacer esto, muchas veces esto lo he llegado a ver en Excel, que es un software también, lógicamente, tenés que tener alguna forma de hacerlo en ese sentido, porque si no, mentalmente solo es imposible dar abasto con este tipo de tareas. Bueno, entrando un poco más, ya más cerca de lo que es el software de MES, hay en este bloque en particular, está acá lo que es el control del piso de planta y de planta. Una de las primeras cosas que se hace de forma intuitiva es lo que es el control de la prioridad, ¿no? Es decir, qué es lo que hago primero y qué es lo que hago después, ¿no? El control de la prioridad está unido a varias cosas, está unido lógicamente a los recursos que tengo, que eso sale de la parte de la planificación, está unido a los vencimientos, a los tiempos que tengo para la entrega, está unido al tiempo que, si el cliente me modificó, lo precisa antes, lo precisa después. Si pasó algo y entró un producto que por algún motivo, un producto o servicio, ¿no? Por algún motivo lo tengo que hacer antes. Bueno, ahí tengo que, me falta algún material,
Tengo que esperar, entonces para no quedarme parado voy haciendo otra cosa antes. Bueno, hay varios criterios para la prioridad que se utiliza. Luego, esto es paralelo, ¿no? No es que haya una cosa que corra antes que la otra, aunque en general sí se realiza la prioridad primero. Hay un momento cuando está todo en condiciones de realizar el trabajo que yo justamente hago lo que es la liberación de la orden de producción para planta, ¿no? Ahí voy y digo, bueno, está todo en condiciones, tenemos que hacer esto, ¿no? En ese momento, allí cuando libero la orden de producción, tengo que lógicamente empezar. Yo ya chequeé que tengo todos los materiales necesarios en el stock. Bueno, tengo que empezar a darle de baja porque esos materiales se van a usar. Acá muchas veces o se da de baja acá o se da de baja un poquitito más adelante, pero ahí inmediatamente, ya cuando se van a usar. Eso va a depender un poco también del nivel de acceso al manejo de stock, de automatización que yo tenga de eso. La liberación también de la orden de producción, de la orden de producción, me asigna, en general se le asigna a una persona que realice el trabajo, no solo los materiales, sino la persona, también en qué lugar se va a hacer, bueno, y si correspondiera, dependiendo del caso también, si hay que realizar alguna movilización o mover algún material, bueno, todo lo que sea necesario para realizar la tarea, ¿no? A continuación de eso está lo que es el programa de la orden de producción, ¿no? Es decir, esa que va unido con el control de la prioridad, ¿no? Es decir, se busca con esto justamente darle un orden, ¿no? A la orden de producción. ¿Por qué es esto darle un orden? Porque yo de repente puedo tener que consumir para hacer un producto A y B, que pueden ser muy similares, pero no totalmente iguales, ¿sí? Quizás necesito hacer primero, por algún motivo, le tengo que dar prioridad al producto A, y luego voy a hacer el producto B, que van a utilizar materiales similares, quizás el producto B tiene algún material adicional, o tiene menos, pero yo necesito hacer el A primero. Entonces, bueno, hay que programar eso, hacer un cronograma, y establecer cuál se va a hacer primero y cuál se va a hacer después. Y eso queda justamente en lo que es el programa, ¿no? Y después, yo tengo que ir a hacer el seguimiento de lo que es el progreso de la orden de producción, ¿no? El progreso es el avance, es cómo se va ejecutando la orden de producción, ya sea que vaya pasando por los diferentes puestos o que esté en un puesto fijo, pero bueno, se va trabajando, se va haciendo el proceso que se tiene que hacer, que yo tengo una forma de saber cómo va progresando esa orden, ¿no? Hay varias formas de hacer de saber, de poder recibir información sobre el progreso de la orden de producción. En particular, y también hay como ciertos criterios para sobre todo para el paso anterior, lo que es el programa, porque también hay está muy vinculado con lo que es el control de la prioridad, en el sentido de que puede llegar la orden al lugar de trabajo, y la orden, se puede usar el criterio de, por ejemplo, atender la primera orden que llega, que muchas veces funciona, eso puede funcionar hasta que aparezca una orden de repente que tenga un vencimiento más rápido, más corto, que es inminente, entonces posiblemente se cambie el orden. Eso está vinculado justamente con el bloque anterior de control de prioridad, o que el plazo para finalizar la orden de producción sea menor. Bueno, hay varios criterios para fijar eso, que son muy prácticos, ¿no? Son como muy empíricos en función de la tarea que hace la empresa, en definitiva, y el encargado que tiene el sector, que es el que está planificando y determinando cuál se va a hacer antes, cuál se va a hacer después, por el motivo que sea. Y un aspecto importante en el progreso de la orden de producción, muchas veces el progreso o se anota, con un poquito de suerte, puede haber por lo menos algún sistema de SCADA para ir registrando
algún sistema electrónico que me permita ingresar datos, como puede ser una pantalla justamente de adquisición de datos, o quizá también puede ser un sistema más manual, ¿sí? Un sistema con hojas, con fecha, con porcentaje de progreso, la persona que realiza el trabajo, cuándo lo fue realizando, o puede ser también un sistema con software, ¿no? Automatizado, donde yo justamente pueda tener algún terminal donde ingrese la información, y esa información yo ya la pueda recibir, ir acompañando la producción en tiempo real, ¿no? Estos tres bloques en general que están allí, se les llama el control en el piso de planta, justamente porque es lo que hacen, ¿no? Justamente van haciendo el control de la liberación de las órdenes, todo el programa, la secuencia, y acompañando el avance en el proceso de planta. Y muchas veces se llama por las siglas en inglés, que es el shop floor control, que es el control justamente en el piso de planta. Si buscan, van a ver allí en la bibliografía y en manuales, bueno, van a ver que aparece por allí, y que luego de eso da ya la salida a lo que es el piso de planta con estas otras tareas en definitiva que se hacen, ¿no? Con estas otras tareas, que son la documentación de la producción. Documentación de la producción, en definitiva, es la orden en papel de lo que hay que hacer, ¿no? De lo que hay que hacer, ya sea que, y es donde va a quedar registrado, ¿no? Ya sea que venga con un formato, venga preimpreso, venga con alguna planilla manual. Bueno, hay un momento que la información, para que la información se pueda transmitir al ejecutor en planta, le tiene que llegar registrada de alguna forma, ¿no? Y el programa, eso es lo que viene de la liberación, digamos, de la orden de producción. Y el programa de trabajo genera la lista de todas las cosas que hay que hacer. Es como la cantidad, digamos, ¿no? Por ahí va la cosa. Hay otro bloque, que es extremadamente interesante, que es el bloque justamente del sistema de recolección de datos, que es lo que me alimenta el progreso de la orden de producción, el avance del trabajo. Este sistema es extremadamente interesante porque es muchas veces donde hay talones de Aquiles, como comentaba Jorge hace un rato, los diagnósticos que se han hecho muchas veces salen que hay muchas veces falta de recolección de datos del proceso o el nivel de recolección de datos es como muy básico, ¿no? Es decir, se hizo tal cosa, se empezó tal fecha, y entrada y salida, ¿no? Y ahí en el medio de lo que pasó, no se sabe lo que pasó, y muchas veces si hay que retrabajar un producto, quizá se podría haber detectado antes, no se puede detectar porque no hay información disponible, justamente porque no hay un sistema de recolección de datos de planta, o si hay, de repente, la capacidad de procesamiento que yo tengo de los datos es lenta, y entonces no me permite tomar acciones correctivas a tiempo. Este bloque en particular es muy interesante. En definitiva, el bloque de recolección de datos de planta, cuando a mí me devuelve la información, me está hablando también de cómo funcionan los tres bloques naranjas que están arriba, ¿sí? Me está diciendo si las órdenes se están liberando, si la secuencia es la adecuada, y eso lo estoy viendo también en el progreso, ¿no? Es decir, cuando yo levanto la información, de alguna forma también estoy evaluando los bloques anteriores, ¿sí? Bien. Bueno, y esa información justamente es lo que le llega a las diferentes máquinas o el puesto de trabajo que tenga la persona o la celda de trabajo. Bueno, es que ahí es donde se realiza la tarea. El bloque este, en particular el de FDCS, la recolección de los datos, es extremadamente interesante porque en general es el bloque donde yo
voy a tomar los datos del proceso productivo. ¿Sí? Entonces, si dependiendo de la forma en la cual yo recabo los datos en los puestos de trabajo, es como yo lo voy a recolectar, digamos, y es como voy a medir el progreso. En general hay como dos formas, digamos, de hacer la recolección de datos, ¿no? Hay una forma que es como manual, ¿sí? O ya sea organizando con hojas de porcentaje de avance, de utilización de piezas. Hay incluso sistemas con tarjetas que se van rellenando en función del proceso y se van colocando en lugares que están designados, que quiere decir que ya se realizó sobre cierto producto, tal tarea. Hay varias formas de realizarlo. Lo que sí es importante de esto es que en la medida que el proceso de recolección de datos es más, digamos, manual, por llamarlo de una forma analógico, ¿sí? La lentitud de la recopilación de datos a mí me puede generar atrasos en el procesamiento de la información. Entonces, cuando el procesamiento de información, lógicamente, evaluar el progreso de la orden de producción, el progreso del trabajo en definitiva de la orden. Esto en particular es interesante porque yo para hacer el procesamiento puedo tomar varios criterios, ¿no? Lo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo ir pasando por todos los puestos de trabajo, ir recolectando cada 5 minutos la información, no parece práctico. ¿Lo puedo hacer de repente a mitad del día? Bueno, eso va a depender un poco también de la duración del proceso, de la forma de registro que yo tenga. Si yo levanto todos los datos luego, lo voy a tener que ingresar en algún sistema, en algún software o algo, para hacer un reporte, justamente generación de reportes, del avance de la producción. ¿Me sirve hacerlo cada mediodía? ¿Me sirve hacerlo al final del día? ¿Me sirve hacerlo al otro día? Bueno, dependerá un poco también de la tarea, del proceso que hago y de la forma que tengo de recolectar esa información. Este bloque en particular, cuanto más automatizado yo lo tenga, más rápido puedo tener, recabar esa información y puedo tomar decisiones, ¿no? Decisiones también en el sentido de si tengo que ir más rápido, si vengo bien de tiempo, si estoy consumiendo materiales muy rápido, si hay algún tipo de problema, que voy mucho más lento de lo que yo debería. Bueno, detectar algún problema que pueda haber que me permita a mí ajustar lo que es el progreso de la orden de producción, ¿no? Todo lo que es los bloques que están abajo es justamente lo que es la planta, la parte de producción. Que también va a tener su entrada de materiales y su salida de producto terminado. Y en general, cuando el software con el cual yo estoy trabajando, consigo el software que me permite controlar todos estos aspectos, desde controlar la prioridad, configurarla cuando yo libero la orden para que se ejecute el trabajo, cuando yo programo también y seteo las prioridades y en qué orden voy a hacer las cosas y por qué, bueno, es parte del que es dueño del proceso, y el chequeo del avance y cómo junto yo todos los datos, eso es el núcleo de lo que es justamente el software de ejecución de manufactura y del famoso MES. Bueno, ese es el núcleo del MES. ¿Por qué muchas veces aparece como una línea difusa? Hay una línea difusa entre los diferentes bloques, y porque justamente están como muy, muy superpuestos, ¿no? Hay tareas que incluso hasta es difícil de separarlas. Por ejemplo, todo lo que es la liberación de la orden de producción hasta la documentación de producción, hay una línea muy tenue, ¿no? Entre que yo la libero y yo llevo la orden, o la persona la visualiza, o tiene el acceso para visualizarla, hay una línea como muy tenue ahí. ¿Cuál es la línea que me divide a mí? La máquina del sistema de recolección, si es automático, que es un cable, es la conexión física. Entonces hay como una línea ahí donde queda todo muy difuso,
Por eso muchas veces se habla de bloques de tareas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vienen hasta acá con los bloquecitos, más o menos, del concepto de la cosa? ¿Bien? ¿Sí? Están tímidos los compañeros de, bueno, de las empresas, me parece, no quieren hablar mucho. Están hablando por el chat, dicen que vimos bien. Ah, bien, bien. No, no veo el chat ahora, me quedó la ventanita chiquitita. No, tranqui, tranqui. A ver. Bueno. Continuamos un poquito entonces. Continuamos. Si hay chat, es bueno porque hay vida todavía del otro lado. Hay gente que está ahí que nos está sintonizando convenientemente. Así que es muy bueno. Bueno, sigamos un poquito entonces. Bueno, ese es el núcleo de la cosa, ¿no? El núcleo del mes está ahí. Es donde se realizan las tareas justamente y donde hay que prestar mucha atención en todo lo que son las configuraciones y la planificación. Incluso hay muchas formas de resolverlo, porque ya hay programas que lo tienen resuelto, todo lo que es el tema del mes. Hay programas que permiten una personalización mayor. Lógicamente porque los productos y la forma de trabajo de las empresas va variando. Entonces, no es una cosa como tan lineal que se hace así nada más, sino que hay productos que ya lo traen más fijo, más estándar, digamos. También hay módulos que ya están probados, funcionan más de una forma robusta, que quizá hay funcionalidades que yo no voy a usar, y hay otros programas que tienen una personalización mayor y quizás me permiten entrar en un detalle más profundo de la cosa, pero bueno, quizás me requieren sentarme a conversar con mi proveedor para conocer un poco más, ¿no? De cómo lo puedo configurar, digamos, y que él conozca más de mi proceso. Es un poco la cosa. Bueno, esto que les muestro acá es un micro ejemplo de lo que puede ser una orden de producción. Cualquiera que ya haya trabajado con software o utilizo una interfase muy similar o incluso mucho más compleja que esto, donde yo, por ejemplo, puedo tener una referencia de producción como algunos puntos que pueden ser una información básica, una referencia de un número de producción, una previsión de fecha de vencimiento, la descripción de un producto, si corresponde alguna información adicional del origen del producto, ¿sí? Si tengo disponibilidad de material o no, entonces si tengo, lo voy a tener el material ahí en espera para ser utilizado, la cantidad que tengo que producir, la cantidad que sea necesaria, ¿sí? Y si, por ejemplo, la orden ya está confirmada o podría estar, por ejemplo, en procesamiento, podría estar anulada, ¿sí? Si yo tuviera muchas órdenes, podría tener una lista así. Esto es como una pre-planificación de lo que es es una planificación de la orden de producción. No entra todavía en el detalle de lo que son las máquinas, pero sí en lo que es la orden de producción, y sobre todo yo acá donde puedo setear prioridades. Aquí esto es como una interfase más o menos como se podría ver, ¿no? O cómo se ve, de hecho, en un ejemplo. Bueno. Eso es más o menos lo que vimos hasta ahora, es una visión general de cómo se unen más o menos de forma tenue, más firme, bloque más, bloque menos, cómo se unen los diferentes bloques del sistema de ejecución de manufactura. Bien, muy bueno, ya más o menos hay una idea de qué es lo que hace cada bloque, por qué está cada bloque allí. Bárbaro. Ahora, ¿me sirve usar este tipo de software o no? La cantidad de trabajo que tengo yo, ¿es alta, es baja? ¿Cómo sé yo si tengo que poner un mes? ¿No? Es un poco puede venir una pregunta ahí con eso, ¿no? Es una pregunta totalmente válida. Bueno, hay criterios de implementación.
Sí, hay criterios de implementación. Esto es, este, es interesante, y no solo es interesante, es importante. Este, hay mucho de experiencia práctica del proceso productivo que tiene la empresa. A ver. Que tiene la empresa en el sentido de, este, el conocimiento previo que ya tenga, sobre todo del uso de software, ¿no? Este, bueno, también la necesidad, quizá la empresa ya detecta que tiene, este, una cantidad de procesos, este, interesante, que es mucha la variedad, que se da cuenta que ya el sistema manual que está utilizando no lo puede seguir utilizando. Bueno, ahí es donde pueden entrar, este, los criterios de implementación o no de un mes, ¿no? Este, si hay que, bueno, digitalizar los procesos productivos, si la empresa ya constató por varios motivos o por demandas externas o por comparación con otros sectores o hablando con conocidos o por asesores o consultores externos, se constata la necesidad de una actualización tecnológica. Este, bueno, puede ser también que el cliente me pide a mí tener una trazabilidad de algunos aspectos del producto, que esto puede pasar también. Hay muchas veces la demanda del mercado, este, o el crecimiento, la implementación del sistema de calidad por parte del cliente también, le piden al proveedor, este, más información de los productos. Bueno, y esto me va llevando a mí también, me va empujando un poco a implementar este tipo de programas. Este, bueno, un criterio puede ser, este, que está recomendado, puede ser, este, usar esta tablita que aparece allí, donde aparece el número de las operaciones, de los procesos que yo tengo en producción, en planta. Este, si tengo fabricación propia, si tengo que hacer ensambles, parciales, ¿sí? Eso me requiere a mí coordinación de esfuerzos adicionales, este, recursos humanos, máquinas, materiales, bueno. Este, si tengo muchas versiones de los productos, cuál es el nivel de valor agregado que yo tengo, ¿sí? Este, cuáles son todas las modificaciones que recibe el producto, este, en diseño, en tecnología, este, o en cantidad de piezas, cantidad de partes. Este, bueno, y si por ejemplo, y cuál es el nivel, la cantidad de consultas. Esto es por el, ¿se acuerdan aquello del progreso de la información? Bueno, ¿cuál es el progreso de la información? Que yo puedo recabar. ¿Qué tan fácil es? ¿Cuántas consultas por mes yo tengo que hacer? Bueno, si, y ahí más o menos, con ese criterio, viendo, este, cada uno el proceso que tiene, quizá le pueda servir como una guía. Yo creo que es una tablita que es muy interesante. Este, si el proceso, bueno, lógicamente, este, tiene, es un proceso más chico, está más contenido, con una menor cantidad de productos, quizá todavía pueda no ser, este, no ser recomendado. Y luego, bueno, ya hay una escala, este, de un nivel medio alto que es recomendado la utilización de software que me facilite justamente hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Eso es como el primer paso, digamos, ¿no? Digo, bueno, ¿esto me sirve a mí o no? La decisión de la implementación. Adicionalmente, luego, bueno, vamos a suponer que yo digo, lo voy a implementar porque yo ya veo que tengo muchas operaciones y tengo muchos productos, por lo menos 15 a 20 productos diferentes, y aparte, bueno, a mí la verdad que yo estoy viendo esto, me serviría. Bueno, esto, este, como toda implementación de software, es un camino, este, que hay que organizarse, que requiere un plan, se requiere una planificación para hacer esto. Este, justamente es lo que dice allí el ítem 2, que es la preparación para la implementación, ¿no? Entonces, en general, este, el dueño del proceso, este, es conveniente que cree un equipo, se establezca un equipo de trabajo para llevar adelante lo que es la implementación, ¿sí? Este, como este software en particular va a ser una herramienta de toma de decisiones, este, todas las partes que estén involucradas, que en general van a ser casi todas, este, porque esto en general está unido al software de gestión de la empresa, y el software de gestión de la empresa ya toca el resto de las áreas. Entonces, este, en general todo el mundo, este,
de alguna forma u otra, más directa o indirectamente, va a ser parte del, de la implementación. Ahí está. Bueno. Entonces, algunos pasos podrían ser contar con referentes. En general, los procesos de implementación, bueno, hay como un líder de proyecto, digamos, pero que no actúa solo, va ungiendo más de guía, digamos, y establecer lo que son las cosas clásicas en los proyectos, ¿no? Establecer un periodo de implementación, asignado los recursos necesarios también, colaboración del resto de los integrantes, porque muchas veces, en general, lo que sucede es que la gente que trabaja en la empresa conoce mucho de la tarea que hace y me puede dar una visión interna muy cercana de la cosa, que es muy valiosa, ¿sí? Pueden haber algún temita ahí con los horarios, porque esto en definitiva hay que hacerlo dentro del horario de trabajo, bueno, se requiere un ratito más, ahí puede ser necesario alguna motivación adicional, hay que manejarlo. Y bueno, determinar cuáles son los objetivos y las metas, qué es lo que, dónde está la información que para mí puede tener valor, cuál es, a qué nivel de detalle la voy a adquirir. Bueno, no puedo adquirir todo a la vez, empiezo por algo, pero son cosas que yo las tengo que pensar y ver en general dónde está la parte más crítica, por dónde comenzar, ¿no? Y fijarme también, lógicamente, las metas, para luego que yo lo implemente, puedo ir haciendo un seguimiento y ver si realmente me fue efectivo o no. ¿Eh? En general, por la tabla esta, ya se desprende que si tengo procesos que son muy complejos, es altamente probable de que a mí me sirva la implementación de este tipo de sistema. ¿Sí? En general, no quiere decir con este tipo de sistemas que yo voy a trabajar menos. Probablemente al contrario. Este tipo de sistemas me van a permitir a mí saber mejor cómo yo estoy trabajando, optimizar los tiempos, optimizar los recursos. ¿Sí? Y quizá, bueno, si acorto algunos tiempos, incluso hasta trabaje un poco más. Voy a tener más margen disponible. Bueno, y un concepto que acá aparece como último, que es el G, que es crear el concepto del uso sustentable y continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que yo lo implemente este sistema, lo tengo que seguir usando de forma continua, ¿no? No puedo pasar a un sistema de software, no puedo. No es conveniente pasar a hacer todo el esfuerzo de mudar a un software y luego volver al papel. No porque me queda más cómodo. Mañana lo paso al programa. No, no. Una vez que ya entro acá, bueno, hay que utilizarlo de forma continua, ¿no? Que ahí es donde yo voy a ver el beneficio del sistema en definitiva. Bien. En cuanto a este punto en particular, de las consideraciones de la implementación, no sé si hay alguien que quizá tenga algún ejemplo para compartir, que haya visto la tabla, que de repente no esté trabajando hoy por hoy con esto que son los software de manufactura, pero que viendo la tablita allí diga, quizás a mí me pueda servir, quizás haya alguien por allí, quizás no, bueno, puede pasar, ¿no? Quizás hay varios que ya lo están trabajando. Sería buenísimo que ya hayan pasado por esto también. ¿Sí? Bueno, algunas consideraciones en la implementación. Vamos a suponer que yo ya tengo mi ERP y está funcionando. ¿Sí? Entonces digo, pero no tiene un módulo mes. Vamos a suponer que yo consigo un proveedor de módulo mes. Entonces digo, bueno, bárbaro. Este software, vamos a suponer incluso que yo tengo algún área, podría tenerlas todas, pero algún área específica en la cual yo quiero recabar información, ¿no? Entonces quiero digitalizarla y quiero adquirir esa información en formato digital, ¿sí? Utilizando o las redes informáticas de la empresa o algún bus de comunicaciones, bueno, yo todo eso lo voy a tener que definir también. Esa es la parte de hardware, ¿no? Y aparece allí con el HW de Java. El software aparece justamente con el SW.
Bien. Entonces, ¿qué es lo, por dónde tendría que empezar yo? ¿Tendría que empezar por el hardware? ¿Tendría que empezar por el software? Bueno, tengo que empezar por el software. En general, la compatibilidad de hardware en algún punto está resuelta, o cargando algún driver, o haciendo alguna actualización, o con algún gateway que me permita comunicar los equipos. La parte de hardware, en general, la voy a conseguir resolver. La parte del software es la más complicada. Entonces, en general, lo primero que tengo que resolver es si el software que tengo, ¿sí?, que es mi ERP de gestión, es compatible con el módulo que yo quiero instalar. Si es compatible, buenísimo, puedo empezar a instalar el software y luego resolver la compatibilidad con el hardware, ¿sí? En el caso que yo necesite un software nuevo, que podría pasar también, pues yo puedo tener algún software que sea viejo, pasa también, el software. ¿Qué puede pasar con el software? Puede quedar viejo, puede ser que no tenga más actualizaciones, puede ser que el proveedor mío cambió el producto que vende y no me da más soporte, puede ser que el proveedor cerró. En Uruguay la parte de TI hoy sería muy raro que cierre, pero podría pasar, ¿no?, que justo ese, o ese programa o esa empresa, por el motivo que sea, cierre o directamente no me dé más respaldo con eso. Que sea un software que ya salió de circulación, que nació en el exterior y quizás esa empresa cerró. Bueno, no tengo cómo conectar un nuevo módulo con mi ERP. Quizá, bueno, está arriba de la mesa, es una posibilidad cambiar el ERP, ¿eh? Entonces, lo primero que tendría que ver yo es seleccionar justamente cuál ERP, ¿eh? Ahí voy a tener que buscar componentes técnicos del software. Cuál es, si ya tiene alguna compatibilidad con algún hardware que exista, y yo consigue la compatibilidad con hardware que me permite a mí hacer la adquisición de los datos, sería un golazo y me ahorraría muchísimo tiempo, ¿sí? Si no, tendría que buscar la forma luego de hacer la adquisición de datos. Tengo que considerar lógicamente toda la parte de tecnología de la información, de TI, toda la configuración, unión de mi sistema con base de datos, con el e-commerce, facturación electrónica, tengo que unir todo, me tiene que funcionar todo. Tengo que considerar el personal, los recursos humanos que tengo, si son los suficientes o no, si tengo que entrenar, hacer algún entrenamiento, probablemente, si el software es nuevo, voy a tener que capacitar a la gente, ¿sí? Eso no, por lo menos unas horas en el funcionamiento básico. Quizás hay niveles de capacitación también que pueden variar, ¿sí? Y bueno, porque una vez que también la empresa empieza a adquirir ese conocimiento, se los va transmitiendo internamente, ¿sí? Pero hay un entrenamiento mínimo que yo tengo que dar. Bueno, y hay algunas características que tiene el software estándar, digamos, de lo que es el software personalizado. El software estándar, en general, tiene una tendencia, esto no es absoluto, pero tiene una tendencia a ser más económico. En general, el proveedor, mientras esté trabajando en plaza, me sigue dando soporte. En general, ya tiene un uso comercial probado. Son todas estas características que aparecen allí en la tabla. En general, como es un software que ya es parte de un producto, luego, bueno, hay que hacer un ajuste personalizado para la empresa. Puede tener algún costo adicional, en general tiene un costo adicional de la implementación. Puede presentar algún problema de interfaces también, porque justamente ya está, es un paquete que ya viene como armado. Muchas veces también ya está probado y hay muchos problemas de interfaces que ya fueron resueltos, ¿sí? Bueno, puede ser que alguna cosa que yo necesite no esté resuelta de la manera que a mí me gustaría, o está resuelta de otra. Bueno, tengo que entender la lógica en la cual fue resuelto, y es altamente probable que me venga alguna función que yo no voy a usar, pero es parte del producto que viene, ¿no? Por otro lado, tengo la versión personalizada. En general, el proveedor me la va a dar a mí personalizada, totalmente personalizada, con lo que yo voy a usar. Lo cual es buenísimo, ¿no? Porque se va a ajustar a mis necesidades. Va a ser más caro también, en general es más caro. Tiene en general una etapa de implementación
con etapas, se va implementando con etapas, se puede implementar de una vez sola también. Ahora en dos minutitos vamos a hablar de eso. Si aparecen complejidades adicionales que requieran desarrollo, trabajo de los desarrolladores, eso puede generar costos adicionales también. En general, como la solución es personalizada, hay documentación que puede faltar, porque se está haciendo el programa en el momento, entonces no hay una documentación que exista, porque es específica. El nivel del software va a depender de la experiencia del proveedor, del desarrollador. Sí, probablemente hayan ajustes adicionales que sean menores, porque se diseñó específicamente para el uso de uno. Si es más moderno, puede ser que tenga menos problemas de interfaces, aún menos si el proveedor incluso ya tiene prevista soluciones de hardware, porque la compatibilidad ahí va a ser directa. Bueno, va a cumplir con los requisitos que uno pide, porque se lo hicieron para uno, y en general no va a tener funciones que uno no necesita, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Sí, quizá es bueno separar, digamos, algunas características allí que pueden pesar, como es la funcionalidad, la calidad, estas que figuran allí abajo a la izquierda, el desempeño, la documentación y la tecnología. La funcionalidad, más que nada, apunta a lo que es la interfaz de usuario, ¿no? Es decir, qué tan fácil es o no el uso del programa, ¿sí? Qué tan intuitivo es, si me es fácil la navegación, encontrar las cosas, guardar la información, levantarla, bueno, visualizar los datos. Apunta va más para ese lado. Lo que es la calidad es, apunta más que nada a si me presenta, si se me tranca, si tiene fallas, si está bien resuelta la parte de las interfaces. Va también mucho de la mano de la funcionalidad, pero apunta más que nada a la si me está dando fallas, conflictos, ¿no? Bueno, el desempeño del programa, esto va más que nada los consumos de hardware. Si es pesado, si es lento, si es ágil, no usa mucho recurso computacional, tengo que comprar más computadoras, me alcanza con lo que tengo. Bueno, ese tipo de evaluaciones hay que hacerlas. La parte de la documentación ya la comentábamos. Y luego la parte de la tecnología, esto es muy importante, porque, y también es hay una línea tenue ahí, ¿no? Es decir, la tecnología cambia permanentemente, ¿va? Lo que sí es bueno que quizás el programa se realice, el lenguaje en el que esté hecho, sea un lenguaje moderno, de estos lenguajes que se utilizan hoy por hoy, que haya también posibilidad de, incluso para el proveedor, de solucionarme problemas, pero que no sea un conflicto o no vaya a hacerlo a corto plazo, ¿sí? Que se realice, que tenga funcionalidades más modernas, ¿sí? Para que no quede obsoleto, no pueda llegar a quedar obsoleto. Entonces son como algunas características que está bueno para tomar en cuenta allí, ¿no? Ernesto, ¿sí? Perdón, acá por el chat, Rafael Edelman de Delhi for Life, bueno, comenta que es muy buena la exposición, y que ellos están en la empresa utilizando sí. Lazarus, que es una RD en la nube, que tiene muchísimos de los conceptos manejados hoy y tiene muy buen soporte y actualizaciones constantes. Ahí está. Así que hay buenísimo. Ejemplos de buenísimo, Rafael. Recién abrí acá el chat. Disculpen que no lo había abierto. Vos tranquilo, que yo te lo voy a actualizar. Tenía ahí está. Necesito implementar un mes, me dice acá la Bonora. Bueno. Ahí cada uno, acuérdense que esto del material luego les va a llegar. Hay unas referencias que están allá abajo para quien luego quiera profundizar un poco más en el tema. Me parece que es una cosa que es muy interesante para todos los que están en el ámbito industrial, dedicarle un ratito a esto, porque puede contribuir mucho. Yo creo que ayuda mucho a lo que es la organización del trabajo. Y la tendencia de la digitalización, no voy a descubrir nada nuevo si les digo que es cada vez mayor. Todo el mundo lo está viendo, así que bueno, Lazarus es conocido también. Sí, hay mucho sistema hoy por hoy en la nube. Antes eran más locales los sistemas, requerían servidor, ahora hay mucha cosa en la nube. Siempre queda ese tema también de que es como un miedo del
del que está muy acostumbrado a la computadora, el tener la información en la computadora, de qué pasa si me falla internet. En realidad, si ustedes tienen el sistema de ERP o hacer la nube, y por algún motivo se quedan sin internet, y hay una falla, si es la falla puntual de ustedes, bueno, en general hay un plazo que está bueno que la empresa también lo considere, cuánto es el tiempo que puede trabajar sin el sistema, ¿no? A ver si conviene tener un sistema híbrido, ¿no? Pero si hay una falla en general que es global, global digo que falla internet para todo el mundo, tampoco sea mucha mala sangre, porque el problema que van a estar ustedes va a estar todo el mundo. Así que, claro, todo el mundo va a estar intentando solucionarlo. En ese sentido me quiero decir. Bien. Y estamos por acá. Ah, tecnología, perfecto. Bueno, dentro de las estrategias de implementación hay como varias posibles, esto siguiendo con el razonamiento de que hay que instalar un mes de cero, ¿no? Hay como tres estrategias posibles, por la descripción misma de repente ustedes ya se van a dar cuenta, la estrategia Big Bang, que se le llama, el Big Bang, aquello de la explosión inicial, ¿no? Ah, mirá, Rafael allí pone también que han tenido el apagón total, el UPS en el router, ahí está, siguió sin LAR, ahí está, perfecto, buenísimo, ahí está. Ese es un caso, ahí ya tienen un camino también, ¿no? Para tener un UPS, que es un sistema de respaldo energético, con el cual siguieron con el router manteniendo comunicación, y el ASO siguió funcionando en las laptops sin problemas. Ahí está, perfecto, perfecto. O sea, hay que tener una funcionalidad local allí instalado. Bueno, volviendo a la implementación, está la técnica del Big Bang, luego técnicas de implementación paso a paso. Las técnicas estas de implementación, la Big Bang, es tal cual lo que suena, ¿no? Lo que parece. Es decir, yo lo voy a implementar y lo hago toda la vez en todos lados, ¿no? Esto, lógicamente, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre cuando se quiere implementar, ¿cuál es el plazo previsto? Uno lo va a hablar con el proveedor. ¿Cuál es el plazo previsto de implementación? Y esto nos va a tomar 3 meses. Si no pasa nada, el proveedor te va a decir, y hay que hacer esto, 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 y esto, y esto. Bárbaro. Y uno empieza. Y por ahí pasa, que fulano se enferma, que mengano no viene, que hubo un caso positivo, de no sé qué, COVID, qué sé yo, que 2 semanas todo en cuarentena. Bueno, entonces en vez de 3 meses, son 5 meses. Y pero el proveedor te cotizó 3 meses o 4 meses. Bueno, ese tiempo adicional, el proveedor que está trabajando, lógicamente lo va a cobrar, entonces empieza a estirar un poco el tiempo de la implementación, ¿no? Puede ser que incluso cueste armar ciertas cosas que tomen más tiempo de lo que está previsto, ¿no? Porque uno tiene como una idea, digamos, pero una cosa es conocer el camino y otra es recorrerlo, ¿no? Bueno, entonces la implementación Big Bang es, vamos a implementar en 4 meses, y bueno, son 4 meses, metemos pata y hacemos en todos lados, instalamos todo junto a la vez. Es una pieza, una entera única, una instalación única. Está bueno porque uno contiene lo que son los costos de implementación. ¿Cuál es la contra que tiene? Lógicamente, pueden aparecer montones de fallas simultáneamente, que todas las fallas el proveedor no las puede atender a la vez, se las va a ir solucionando de a poco, que vayan a haber algunos sectores que queden para atrás, que bueno, la gente a la medida que aprenda también va a ayudar a los otros sectores, pero va a ser como un proceso más, como más muy intenso, y puede tener problemas de la implementación, sobre todo por la velocidad. La ventaja es que puedo contener un poco lo que son los costos de la instalación, que es el caso contrario de lo que pasa a las otras dos. Una es con la vista operativa, que es paso a paso, por las diferentes áreas, y otra en los procesos de negocios, que es más con la vista administrativa, ¿tá? Y ahí, bueno, yo tengo que definir qué es por dónde es que quiero ir, ¿no? Si quiero darle como una vista más operativa, más pensando en planta, bueno, voy para producción, acuérdense que yo estoy instalando un ERP que viene con un mes adentro, ¿sí? Entonces no voy a instalar solo planta, voy a instalar planta, pero voy a instalar facturación, contabilidad, compras, recursos humanos, acuérdense, ¿no? Recursos humanos es todos los funcionarios que trabajan, los horarios, los sueldos, capacitaciones, foja de servicio, todo lo que tiene recursos, todo, selección de personal, ¿no? Todo lo que tiene licencias, todo lo que tiene recursos humanos. Cada uno de los módulos
tiene todo adentro, ¿no? La implementación, la ventaja que es más gradual, los paso a paso son más graduales. Muchas veces me da más tiempo de hacer entrenamiento de la gente, el conocimiento, yo lo puedo ir pasando internamente de una forma como más, más holgada, más tranquila, ¿no? Sin tanto estrés, digamos. Esto igual va a tener un poquito de estrés, pero sin tanto. ¿Las desventajas cuál es? Se me puede estirar en el tiempo y, bueno, puedo tener costos adicionales. Pero bueno, es parte de ese equilibrio que hay que lograr en la práctica con los funcionarios y con el proveedor también, ¿no? Y depende también de la complejidad del proceso de la empresa. Bien. A ver, ¿dónde estoy? Acá. Bueno. Una de las cosas entonces que hay que ver, esto en general está muy bueno verlo con anterioridad, ¿sí? Es determinar ciertos indicadores para hacer la gestión y el acompañamiento del mes. La gestión del mes en particular no es muy diferente que la gestión sin el mes, digamos. A lo que me facilita a mí el programa muchas veces es la adquisición de la información, que es digital, va a ser mucho más sencilla, ¿sí? Pero ya sería conveniente que yo en algún punto esté utilizando algún tipo de indicador para ir haciendo el seguimiento de mis procesos, ¿no? Hay muchos indicadores a nivel industrial que se utilizan. Estoy más pensando en lo que es la parte de planta de producción. El indicador en definitiva es es cómo medir con un número, ¿sí?, el desempeño de una parte de mi proceso, ¿no? Nosotros ahora no vamos a entrar a describir cada uno de los indicadores, sí vamos a hablar por arriba algunas cosas que sí me parecen importantes. Por ejemplo, la gente que estudió este tema habla de una mejora potencial en los indicadores, en el seguimiento de la gestión, antes y después del mes, con y sin el mes, un incremento importante, ¿sí? No ponen un valor, pero ponen una franja, por ejemplo, como si fuera un 15, 20%, bueno, eso, acuérdense, tómalo entre comillas, porque puede ser también que dependa mucho de los procesos, ¿no?, de la empresa. Sí hay algunos indicadores que son tipo claves, por ejemplo, la productividad, ¿sí?, que en general se mide fríamente por la cantidad de unidades que yo puedo producir por hora hombre. Hay algunos otros criterios también. Yo puedo utilizar también en función, como dice allá abajo, de la utilización del equipo, que es el uso real en función del que a mí me gustaría, el buscado, ¿sí? También en función del uso real, pero en función de la cantidad de tiempo que el operario pasa efectivamente trabajando. Bueno, todos estos son indicadores que incluso yo los puedo tener sin el mes, los puedo llevar manualmente. Es más trabajoso, lógicamente, pero sí es muy bueno tener estos datos antes de la implementación del mes. ¿Para qué? Para comparar el antes y el después, ¿no? Y ahí es donde yo veo realmente el beneficio, ¿sí? Hay otras formas también de medirlo en relación a, por ejemplo, la cantidad de tiempo que pasa la máquina sin trabajar. Es una forma de verlo. En función para los procesos productivos que tienen mucha cantidad, la cantidad de defectos o la cantidad de desperdicio. El desperdicio se utiliza muchísimo en la industria también, que es la cantidad que yo desperdicio en función de la producción que tengo. Hay uno que se utiliza mucho, pero mucho, que es la eficiencia general del equipamiento, que es la multiplicación de esos tres indicadores que aparecen allí, que es la disponibilidad, la performance y la calidad. La calidad apunta más que nada al tema de los defectos. Bueno, yo creo que es muy importante tener algún número previo para poder medir el antes y el después, ¿no? Cuanto mayor la información que yo tenga, puede ser mejor. Bueno, hay también indicadores de la parte del stock, porque acuérdense que están todos los bloques vinculados también, sobre todo al módulo, al MRP, que está muy vinculado, y el MRP es el que alimenta el bloque del mes.
Entonces, este indicador me sirve también, no directamente como de gestión con el mes, pero también es muy aledaño, está muy cercano, ¿sí? Como es el criterio de la rotación del stock, rotación de stock o rotación de inventario. Hay un criterio que es el tercero que aparece allí, que es el costo total de los ítems vendidos sobre el costo medio del inventario. Este es un indicador que la verdad que a mí me pareció que es muy interesante, porque en definitiva, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un stock que vale, no sé, vamos a hacer un número redondo, en 12 meses del año que valga 120 pesos, ¿no? Y entonces el valor medio de mi inventario de repente, en un año, en un periodo de tiempo considerado, vamos a suponer que es 10 pesos, ¿no? Entonces en el año, 12 meses, 120 pesos. Eso me da un indicador a mí en el año, por ejemplo, de 10. Si al otro año, ¿sí?, el costo total de los ítems vendidos, de todo lo que yo vendí, en vez de ser 120, es el doble, es 240, ¿sí? A mí, yo no comparo un año al otro, el costo total se me duplicó, con lo cual la rotación del inventario se me duplica, y eso me da a mí un índice, un indicador, de que yo estoy trabajando mucho más este año que el año pasado. Ese es un indicador que la verdad que es muy interesante, quizás no sea aplicable a todas las empresas, pero la verdad que está bueno. Y también hay otros indicadores que se utilizan, sobre todo cuando el número de piezas que se fabrican es muy grande, como el nivel de Six Sigma, que también me mide a mí la cantidad de defectos, intentando minimizarlo mucho a nivel industrial. Bueno, criterios como el de Taguchi, que también me miden a mí el nivel de defectos en función también del equipamiento que tengo, sobre todo de los años, de la antigüedad, el desempeño del equipo. Bueno, ahí en función del tiempo de ciclo, cuánto demoro yo en las diferentes etapas, hay indicadores para todos los tipos. Sí está bueno establecer algunos que sean representativos de la empresa, de la forma de trabajar, y que los puedan comparar antes y después. Y bueno, allí les dejo también, hay un gráfico que es muy interesante, es muy usado, que es cada cuánto yo tengo que ir haciendo un acompañamiento del stock. También yo puedo ir haciendo este gráfico con información real, mientras alimento con la información del stock, para saber cuándo tengo que hacer el pedido, ¿no? En general el pedido lo tengo que intentar hacer más o menos cuando estoy en la mitad del inventario máximo, ¿no? El inventario promedio, bueno, por ahí ya tengo que poner a hacer algún pedido, que es un poco la idea de generar ese tipo de gráficos, teniendo información que me devuelva el mes y el MRP. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo genérico de cómo sería una implementación, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo, integrando las diferentes etapas, ¿no? Yo tengo tres productos, vamos a llamar A, B y C, pueden ser materia prima también, ¿no? Y vamos a suponer que yo los someto, el inicio del proceso es un pesaje de los productos y la división de ellos, ¿sí? Entonces acá yo voy a establecer los números y el inicio de los lotes de producción, ¿no? Esto yo lo voy a unir a mi sistema de administración de información, ¿sí? Luego, por ejemplo, la segunda etapa podría ser el mezclado de los productos, acá donde entra toda la parte de control de la maquinaria, el control de proceso. Vamos a suponer que yo ejecuto todas estas operaciones, que agrego material adicional, que tengo que someter a temperatura, tengo que hacer otro agregado de material, puede haber un mezclado temporizado, puedo también someterlos a un cambio de temperatura, bueno, el producto realizar una espera, ¿sí? Allí puede tener un enfriado final, y yo en las diferentes etapas voy realizando control de temperatura, la temporización, ¿sí? Cuando aumento, cuando hago la espera del producto, puedo hacer el enfriamiento. Lo que sí para mí va a ser importante es sobre el final del producto, voy sacando muestras y voy haciendo el control de calidad, y voy ingresando la información en mi sistema de administración, que acá
es donde entraría la parte de realimentación del sistema en el mes. ¿Sí? Pero acá entraría en realidad en dos lugares. Entraría porque me va a venir información que yo voy a recolectar del proceso de planta, de la parte automatizada. Si yo tuviera que hacerlo esto manual, lo puedo hacer. La parte de la temporización va a ser fija, ¿sí? Pero yo sí puedo tomar, registrar los horarios manualmente. Y todo el ingreso de la información, tanto de los lotes como de control de calidad, yo lo podría hacer a mano también, y de hecho se hace. La utilización del mes, por ejemplo, me automatizaría todo lo que es la adquisición de estos datos para que sea de forma automática y se carguen en el programa, ¿sí? Cosa que yo no tenga que ir anotándolos, tener el registro manual, y me evita también tener que hacer lo que es la transcripción de datos, ¿sí? Con todo el error que me dan la transcripción, puede haber un error en el ingreso del dato, un error en la lectura del dato, un error en el tipeo cuando yo ingreso el dato. Bueno, con la adquisición de software soluciono ese tema, ¿sí? Es un poco cómo podría ser una implementación de las diferentes etapas de un proceso, cuando yo tengo la capacidad de ir visualizando lo que pasa, de forma, y registrándolo, tanto de forma manual como de forma automática usando un software. ¿Sí? Bueno. Finalmente, ¿cómo se une todo esto? Bueno, todo esto se une en definitiva. Si yo tengo la información digitalizada, voy a tener de abajo hacia arriba, digamos, de la máquina, ¿no? Todo que me va a estar enviando datos que nacen del proceso, todo eso me va a estar generando información, me va a brindar a mí conocimiento de lo que está pasando, ¿sí? Lo cual me va a permitir mejorar mi planificación, mis procesos, mi forecast, mi pronóstico de trabajo hacia adelante, para mejorar la toma de decisiones y el control del proceso, porque va a mejorar mucho el conocimiento, ¿no? Esta es como la unión de todas las cosas, digamos, ¿no? Así que bueno, no sé si tienen algún comentario más por allí. Hasta acá llegó más o menos lo que tenemos armado para transmitir a nivel de conceptos. Si quieren de repente mencionar algo más, muchas gracias, Rafael, por los comentarios. Transmití un poco la experiencia tuya también. Le doy un minutito allí, por si alguno. Espero que les haya. Adelante, les haya, perdón. Podido dar una idea allí de cómo integrarlo, de cuáles son las ventajas a nivel general. Lógicamente, todo lo que es la implementación luego, todo lo que es la implementación da su trabajito, pero como todo lo que da trabajo, tiene sus frutos, que son muy buenos, muy interesantes, y que van a ser muy positivos para la gestión, ¿no? Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por lo que ha sido el taller, muy, muy completo, muy claro, un tema que da para hablar un semestre quizás, y muchísimos libros de investigación. Bueno, tanto Ernesto como yo y todo el equipo de Impulso estamos a las órdenes. Ahora, antes de retirarse, mi compañera Paola y mi compañera Micaela van a enviar por chat el link de lo que es la evaluación de satisfacción de lo que fue el taller, donde no solamente, bueno, buscamos que ustedes nos cuenten qué les pareció, etcétera, sino también relevar nuevas temáticas que puedan derivar en el armado de nuevos talleres o capacitaciones asociados a la PES Industria 4.0. Les serán enviadas a los participantes las diapositivas de Ernesto, por supuesto, también el link con la grabación del taller para que lo puedan replicar dentro de sus empresas. Y bueno, nuevamente agradecer a Ernesto, agradecerles a ustedes por el tiempo, espero que les haya servido, y tanto Ernesto como yo y todo el equipo de Impulso Industria estamos a las órdenes para cualquier consulta asociada a esto. Así que bueno, muchísimas gracias, Ernesto, y a todos los participantes también. Que pasen muy bien. Hasta luego, buena jornada para todos. Buena jornada. Andrea, mirá, Jorge, que Andrea tiene un comentario aquí. Hizo así con la manito, la vi justito. Mirá. Está saludando, creo.
Ah, está, perfecto, perfecto. Yo pensé que había dicho así, Javi, mira, Andrea. No, no, está, igual le debe ser difícil dar un taller en silencio, bueno, todo pantallitas y nada. Sí, bueno, esto de la virtualidad nos ha hecho que todos nos adaptáramos un poco. Ya hemos hecho con Jorge también varias actividades virtuales y la verdad es que uno medio que se está acostumbrando a esto ya, ¿no? Pero no puede sustituir esto a lo presencial nunca. En algún momento ya se va a dar que vamos a hacer algo presencial. Pero bueno, espero que haya servido. Había un comentario, mira, ya que estoy hablando, Jorge, te tomo 30 segunditos. Sí, por supuesto. Que apareció, ahora lo perdí. Había un comentario de Andrea. De Andrea. Andrea Méndez, ¿sos tú Andrea Pabrisco? No, es otra Andrea. Es otra persona. Está acá abajo. Ahí la tocaya. Andrea, justo que hablaba de la calificación del personal para alimentar los datos. Claro, porque esto viene de por el tema de indicadores y qué datos tomar, viene también de la parte de la planificación, ¿no? Que es donde se determina un poco cuáles son los datos que a mí me sirven. Acuérdense siempre que esto es un proyecto, es una herramienta viva, es una herramienta dinámica, ¿no? Entonces yo puedo empezar con algún indicador, ir tomándolo y evaluar un poco si ese indicador me sirve o no, ¿sí? Y casi siempre hay que ir delegando un poco a los demás para que me ayuden también a ir siguiendo el proceso, ¿no? Porque una persona sola no puede hacer todo, ¿sí? Cuando ustedes digo y termino. Cuando muchas veces aparecen estas empresas tecnológicas, hay un hombre que es muy conocido, que se llama Jeff Bezos, que es el hombre que está en Amazon, y Jeff Bezos tiene la frase que dice: es mejor, te sale lo mismo medir todo que ponerte a elegir qué vas a medir. Yo no digo que esté bien o esté mal, lo que digo es que muchas veces está bueno analizar un poquito, no sé si medir todo, pero sí que evidentemente medir ayuda mucho a corregir los procesos y a saber lo que está pasando, ¿no? Cuando el hombre dice medir todo, es esto que estamos hablando, ¿no? Es implementar tecnología para recabar información. Una cosita también que me gustaría aportar, que muchas de estas cosas actualmente es más barato probar con pequeñas implementaciones tecnológicas, es más barato probar que estar haciendo estudios de cómo voy a ver si tal vez me serviría esta tecnología. La adquisición de estas cosas ha bajado mucho los costos y bueno, y sí. Hacer una prueba de bajo presupuesto te permite saber si eso es apropiado para vos o no. Sí, sí. Y luego definir si expandir o no. Muchas gracias, Carmelo. Buenísimo. Gracias, Carmelo. Bueno, muy bien. Carmelo, también aprovecho a saludar y agradecerle. Es experto tecnológico, al igual que Ernesto Rodríguez. También viene trabajando antes de que Impulsa fuera Impulsa. Y nos acompaña en talleres, capacitaciones y asistencias técnicas a empresas. Ahí Gonzalo Ponce de León realiza una consulta, no sé si la ves. Sí. Estoy cuando está. Bueno, de repente lo digo, ¿no? Porque sí, sí. Para escribirle. Allí hay. Yo conozco bastante, he interactuado con el Odo, con el SAP un poco también. El SAP tiene de todo. El SAP tiene de todo. Es son RP y en el caso del SAP es tiene MES, el SAP tiene de todo. Lo que el SAP, Gonzalo, tiene un costo importante. Es un software que está ultra aprobado, pero tiene un costo alto, y hay que evaluar siempre el equilibrio, ¿no? Entre lo que uno quiere y también el costo de eso. Y el Odo lo que tiene es que tiene mucha facilidad de personalización. Tiene cosas que están armadas y tiene cosas que son altamente personalizables. Incluso tiene una interfase que permite customizar y crear una aplicación específica dentro del Odo. Hay que meterle un poco de mano, pero que ahí, si te acordás, estaba la tablita esa con los dos software, el que ya viene armado y el que es personalizado. Bueno, ahí es donde entran las diferencias de cada uno, ¿no?
que ya está aprobado y customizado, y bueno, hay que balancear allí qué es lo que más sirve, qué es lo que más se adecua, ¿no?, a lo que uno hace. Bueno, agradecemos a aquellos que ya han completado la evaluación y a aquellos que no. Solicitamos, por favor, que lo hagan. Ahí nuevamente mis compañeras han dejado el link para ingresar. No les llevará más de 5 minutos. Y como les comentaba, la evaluación no solo sirve para medir lo que fue este taller, sino también para atender nuevas necesidades de temáticas para talleres futuros. Así que, bueno, sin más, muchísimas gracias, Ernesto, por lo que ha sido el taller, y muchísimas gracias a todos los que se tomaron un tiempo para asistir al mismo. Esperamos que le haya sido útil, y nuevamente, tanto yo como mis compañeras y todo el equipo de Impulso Industria y el propio Ernesto, estamos a las órdenes para cualquier consulta y orientarlos en el apoyo o los apoyos que hay para la implementación de este tipo de software. Muchísimas gracias a todos y bueno, seguimos en contacto. Que pasen bien. Saludos, gracias. Chau.